No es común que esto suceda, gracias a Dios. Bueno, mi defendido, la denunciante, realiza una denuncia en un momento aparentemente de un estado muy nervioso, en el cual ella, por motivos de estar con ese nerviosismo, es que infiere una conducta al defendido mío de haber sido agredida físicamente, lo cual, después de haber transcurrido este hecho, mi defendido ha permanecido detenido porque él obra con una condena que, si bien ya está cumplida, a los fines de la reincidencia, tiene que permanecer detenido hasta que esta nueva causa se esclarezca. A posteriori de esta denuncia que hace la denunciante, va y se retracta a Cavit en dos oportunidades, en una primera oportunidad no muy clara y en una segunda oportunidad ya sí manifestando que todo lo que había dicho no era verdad, que estaba muy sacada y que, bueno, y que estaba arrepentida de haber mentido. Lo que ha quedado totalmente demostrado ahora acá durante el lapso del debate, ella ha ratificado esa conducta delictiva, que es una falsa denuncia, lo que con esto se ha permitido que la juez, la señora jueza, en instantes va a coincidir con lo solicitado por el señor fiscal, que es la absolución y la inmediata libertad del defendido mío. Eso ¿Cuánto sería. tiempo llevaba detenido su defendido desde que se le realizó esta denuncia por presunta violencia de género? Y ha estado detenido casi, lleva detenido casi 2 meses. Lo que, bueno, ella ha manifestado que, bueno, que está muy arrepentida de lo que ha hecho, que no sabía que iba a tener estas consecuencias. Y bueno, eso ha hecho que el señor fiscal no pueda sostener una acusación contra el defendido mío, lo cual lo ha obligado a tener que pedir él la absolución en base a lo manifestado por la denunciante. Con respecto a su defendido, una vez que la jueza justamente del veredicto queda liberado y se borra de su expediente esta denuncia también, se tiene que eliminar. Sí, totalmente. O sea, es una absolución que a él no le suma. O sea, la resolución que va a dar su señoría deja sin efecto, es como que esto nunca ha existido, a través de la absolución.